amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y una nueva colaboración. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal, amigos del canal Rafa Vargas? Espero que se hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video regresa la colaboración con mis primos, ya que únicamente hay un solo video de ellos, pero más que decir, con un solo chasquido, voy a traerlos de una vez. Y bueno, amigos, como verán, ahora sí ya regresa la colaboración en dúo de tres, que el cual estarán preguntando por qué esperé tanto tiempo. Bueno, que ellos justamente ellos se lo van a explicar. ¿Yo qué? A ver, tú primero. Okay. Pues hoy vamos a probar, si no yo, una lo, micha. Que los cuales van a ser estos. Los chetos rosas, que salieron hace pocos meses. Y como diría, su único video fue en el 2019, que el cual eso también eso viene siendo un misterio. Ahora deberían ver decirlo. Yo creo y me acuerdo que la única colaboración que hicimos fue probando, no sé si unos papás. Creo que fueron Sabritas Popeyes y la Pantera Rosa, exactamente. Sí. El cual eso sí me... que únicamente fue ese únicamente ese video, que el cual yo dije, caray, ¿por qué no regresa la colaboración en dúo? Sí. Yo dije, a ver, ¿qué? Bueno, pero sin más que decir, por eso iniciamos con este video a continuación. Y bueno, amigos, la primera en probar los chetos rosas va a ser mi prima Andy. Que el cual espero que no definan, porque aquí justamente dice salsa picante. Esperemos. Ah, y aparte se me olvidó decirles que también tiene forma de tijera, como piedra, pelo, tijeras. Tiene un sabor fuerte a queso y como chipotle. ¿Chipotle? Me supo a chipotle. A ver, ahora la voy a probar mi prima Adriana. A ver, yo quiero de... Ok, o sea, a la primera, el olor huele a chetos, así normales, pero... ya veo. De los torcidos. Sí, sí, me gustaron bastante porque tiene la mezcla perfecta entre queso y un poquito de chile, entonces sabe muy bueno. Sí, y la verdad, amigos, no sé si me siguen vendiendo estos, pero sigo pensando que están descontinuados, por eso guardé estos para este día. Pero ahora me toca a mí probarlos, el cual ahorita no sé porque la garganta me está afectando bastante al hacer estos retos, pero es más que decirlo, ahora sí lo voy a probar. No pica mucho. Es una pequeña sensación. Ah, bueno, no pican mucho como la otra vez como me enchilé en los antiguos videos. Pero, ¡ay! Bueno, fue un poco leve. Ay, pero como decía, amigos, según digo que estos no creo que sigan en las tiendas. Pero como decía, amigos, aparte, cierto, y primero van a decir unas palabras aparte del video anterior que fue en dúo. Pues yo les quiero decir que se suscriban al canal de mi primo y que le den muchos likes a sus videos. ¿Y ahora tú de qué? Sí, pues nada, yo espero volver pronto otra vez a este canal, hacer otra colaboración, para así tener bastantes y no solo dos, que ahorita esta es la segunda. Y, pero es más que decir, amigos, espero que les encante el siguiente contenido, porque ahora va a ser una colaboración y una manualidad de Pokémon, que el cual eso va a ser el arranque de nuevos videos. Aparte, este año está pensando traer nuevo contenido, cortometrajes de terror. Igual sí puedo traer a mis primos para el cortometraje, que el cual estoy pensando podría ser. Pero sin más que decir, amigos, hasta aquí finalizamos con el video. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo
ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.